Continuamos con más información. El nuevo alcalde electo de Oruro comenzó el trabajo visitando 12 unidades educativas. La premisa de la nueva autoridad es mejorar la infraestructura de las escuelas para volver a clases semipresenciales. Varias deficiencias se encontró en la visita que realizó el nuevo alcalde de Oruro, Ademar Wilcarani. Según la autoridad, mencionó que las autoridades anteriores no trabajaron por la educación. Paz de familia, se ha recorrido estas 12 unidades educativas, mal llamadas 12 unidades educativas. Tenemos casas precarias, tenemos un pizarrón acrílico que es una ventana, bolsas plásticas, estamos con ladrillos. Es muy preocupante. Pensamos de que esto es un claro reflejo de la dejadez de nuestras anteriores autoridades. Después de esto vamos a hacer una evaluación técnica y lo que vamos a hacer es dar soluciones puntuales para que empecemos con las clases semipresenciales, en virtud de que los padres de familia estén en coordinación con los vecinos y con los...